¿Qué tal, George? Bien, bien. Bien. Un poco de ruido. Sí, no, porque están todos en contra de Friquitín. Sí, todo el mundo está. Hablemos de los medios de comunicación, sí, radio, televisión. Sí, es que putos. Ya sabe todo el mundo que somos putos, ¿no? Sí. Pero también somos humoristas. Sí, sí. ¿Y por qué? ¿Por qué hemos elegido la concha de tu madre? ¿Por qué hemos elegido precisamente Internet como medio de comunicación de Friquitín? Pues te diré por qué. Porque la televisión hoy en día no la mira nadie, nadie. Solo cuatro putos, ¿vale? Sin embargo, Internet abarca Indonesia, Micronesia, Tailandia, Bulgaria, Bogotá, Caracas, Brasil, España, Canadá, paro ya. Buenos Aires. Sí, Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, el planeta Plutón. Planeta Plutón. E incluso nos pueden ver en otras partes del cosmos. Porque hay unas Internet ondas. Internet llega ondas, ¿cómo? Las ondas. Las ondas. ¿Me recuerdas algo? Las ondas. Las ondas están en todas partes. Y se expanden. Ahora, ¿por qué usas un guante y un. En honor al gran. Grandísimo y desaparecido, fallecido, asesinado por reptilianos, Michael Jackson. Ah, ¿es en honor a eso o es por miedo de que se te queme el...? No, puedo llevar los dos si quieres. Bueno, como te iba diciendo, volvamos a George. Sí, volvemos a George y somos terroristas, terroristas del humor, ¿no? Ay, se me ha colado una personalidad extraña. ¿Qué? Tengo muchas, pero esta me molesta. ¿Cuál? Esta, la de Purset. Igual Punset, que es puto, sí, también. Es puto, pero es muy buen tío, ¿eh? Me gusta. Lo que pasa es que se me cuela. En las ciclas. Entonces, como te iba diciendo, pero creo que el sonido, ¿no? Sí, el sonido ambiente. Nunca nos había pasado esto. Tenemos la poli ahí atrás. Ahora he cambiado de guante, ¿eh? ¿Ahora? Bueno, lo que te quería decir es que nosotros hacemos terrorismo de humor, somos terroristas, y lo que pretendemos es una cosa. Abarcar todo el planeta, ¿eh? Sin dejarnos ningún sitio. Uh-huh. Y pretendemos decir algo muy claro. Las putas teles están obsoletas, ya no sirven para nada, nadie las ve y son una puta mierda, ¿vale? ¿Y la radio? Las radios, bueno, esas son ondas. Son ondas. Las ondas se salvan. En un orden de respeto y respetuosidad. Sí. ¿La radio tiene más respeto que la televisión, por ejemplo? Bueno, la radio es más antigua. ¿Y el código Morse? Más antiguo todavía. Pronto haremos Friquitín en código Morse. Sí, sí, lo podríamos hacer, ¿eh? O sea, es una innovación, no lo ha hecho nadie. Es muy fácil, mira, enfoca la mesa. O sea, pone el objetivo en la mesa y mira, escucha. No, más abajo. Ahora. ¿Qué acabo de decir? Pues no lo sé. Siguiente. Estamos rodeados de putos. Nosotros somos unos putos de la hostia. Eso es el código Morse. El código Morse. Y hay putos en demasía. Hoy no, hoy solo hay ruido. Hoy hay ruido y en demasía. Sí. ¿Por qué debe ser puto, sí, secretario? Él es puto. Yo no. De la turca, ¿eh? A la turca. Es un bar de mierda. Lo único que hacen es ruido. No hay nadie, mira. No hay nadie porque hacen ruido. Hacen ruido, pues no. No hay nadie. Toma por culo. Bueno, puede ser que yo estoy cerca, que tenga problemas con estas declaraciones, pero tienes toda la razón en lo que dices. Es verdad. Y bueno, te estaba diciendo que nosotros lo que pretendemos es abarcar todo el planeta. Tuvimos una oferta de una televisión, ajá, creo que era de Canal 37, ¿vale? Ajá. Y bueno, nos dijeron que nosotros no... ¿Queda un canal de pederastas? No sé, creo que era de pedófilos. Sí. Bueno, el caso es que... No, todos ellos eran pedófilos. Bueno, pero creo que nosotros no guardábamos las expectativas de sus objetivos. Y digo yo, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es hacer reír. Somos terroristas del humor. Abarcamos Internet porque es el medio más potente. Y más libre. Y más libre. ¿Vale? Y ya está, creo que ya está. Ya estás indignado un poco por el tema. Un poco indignado. Con la televisión, sí, y la radio y los, sí, medios de comunicación y los cinturones indignado también. Estoy un poco indignado. Mira.
O sea, esto lo hacían los antiguos corsarios cuando iban con los guantes. Eran maricas, ¿no? Daban así, eran putos. Eran... No, marica ya no se dice, se dice puto. Puto, ¿no? Marica es muy, muy dai, ¿no? Acuérdate que Paul Sonic, cuando estaba con nosotros... Que hace mucho tiempo. Hace muchísimo, muchísimo, pero... Érase una vez Paul Sonic en Friquitín. Érase una vez Paul Sonic al que no le gustaba que dijéramos la palabra... Puto, dame una P, dame una U, dame una T, dame una O. Potencialmente unidos, todos organizados. A ver qué mal hay en ello. Lo recalcamos de vez en cuando para que los putos, los auténticos, no se sientan identificados con nuestro movimiento de putos. Claro. Muy bien, muy interesante. Ya, creo que he dicho basta. Ya, más cerramos aquí, ¿no? Cerramos aquí y solo decir que seguiremos ahí, en internet.